Pero ¿y por qué no averiguas acá? Son cosas que no se entienden. No lo sé. No, son cosas que no se entienden. Vamos a hacer las gestiones. Pero háblale y hagamos las gestiones. Sí, yo le hablo. Antes de que le llame, ¿a quién le vas a llamar? Al embajador. Ah, bueno. Saludos para los amigos también que están ahí pendientes del podcast. Ya estamos con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es que estamos acá en una platiquita, ¿no? Sí, hombre. O sea, aquí está, ¿ves? Ahí está. Ok, me llega. Tú muy bien. Mundio y sus contactos. El teléfono, esa libreta de contactos. Si lo pierdo. El que se lo encuentre. Ojalá que no. Sí, bueno, hoy queremos comenzar este podcast haciendo un reconocimiento, Roberto, a la memoria y a la familia. Tú muy bien. De Francisco Sorto. Pancho Sorto. Seleccionado nacional. Mundialista de 1982. De Santa Rosa de Lima. Sí. Salió campeón con Santiago. Con Santiagueño. Militó en varios equipos de la primera división. Y un tipo bárbaro. Yo que la verdad tuve la oportunidad de conocerlo a Pancho. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Ajá. Sí. Con el perro. Así le decíamos. Cariñosamente. Es cierto que jugando. Yo no tuve el placer de verlo jugar. Es cierto que jugando era de esos que cabal, o sea, te mordía y no te soltaba. O sea, te tenía y te seguía. Sí. La verdad que. Viví las dos etapas, lo conocí como jugador. Ajá. Cuando vine aquí a visitar a mis papás en la época del santiagueño campeón. Ajá. Yo aquí estaba, era un tipazo, jugadorazo. Hay una anécdota muy linda. Dale. Digo yo, muy linda. Sí. Mundial España 1982, ahí están las imágenes, en donde una mala decisión arbitral, todos los rodean. Es cierto. Y viene Pancho y le pega una patada al árbitro. Le pega una patada al árbitro. ¿En serio? Al árbitro en pleno mundial. ¿Eh? Y están las imágenes. Ahí están, buscarlas. Bueno, los amigos ahí de producción, ¿verdad? Que buscarla, ya van a aparecer ahí las imágenes. Sí, sí. En YouTube están y todo. Ajá. Sí, no sé si fue el partido contra Argentina. Yo había leído de que en efecto él jugó dos partidos en el Mundial, contra Bélgica y contra Argentina. No estuvo en el partido contra Hungría. No. Pero yo había escuchado que había sido en el partido de Argentina. Le había pegado una patada al árbitro. Sí, le pegó una patada de imagen. Y el árbitro se quedó buscando. Y ni cuenta se dio que se lo había dado. Pero más allá de todo eso, un tipazo con un corazón así de grande. Ahí después yo lo conocí ya. Con la selección del 82, ya con los veteranos, andábamos por todos lados. Ajá. Y era una persona alegre, era una persona que siempre hacía reír al grupo. Gran pana con Silvio Romeo Aquino, pero pana. Y bueno, tuve la oportunidad de hablar con él un mes y medio atrás. Tuvimos una plática por teléfono, quedamos sin ir a tomar un café, no pudimos, él estaba viviendo aquí en la capital, se puso malito y bueno, ayer estaba en pleno programa en tiempo extra cuando conocí la noticia. Sí, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo no? Qué bueno, Alex, sí. que vos lo traes a colación. Sí, sí, una gloria del fútbol nacional, ¿verdad? Lógico. Es una gloria del fútbol nacional. Decime vos, ¿cuántos futbolistas en El Salvador pueden ponerse esa medallita de... yo jugué un mundial con la selección? Eso es fácil, ¿no? Ponele 25 del 82, sí, y ponele que sean 20 del 70, ¿no? Sí, ahí está. Pero te digo, ¿verdad? Son 43. Y que, listo, exactamente. 45, póngame, dame margen, ¿no? Tristemente, ¿verdad? No es un montón de futbolistas salvadoreños los que pueden decir he jugado un mundial con El Salvador. Pero bueno, un abrazo para su familia, correcto, ¿verdad? Sabemos que el momento es difícil para ustedes, pero lo que seguramente les han dicho, ¿verdad? No están solos. Hay todo un mundo futbolero que está con ustedes. Sí, porque además como te digo, Pancho era muy querido. Sí. Y bueno, sé que hay mucha gente, ¿no? Muchos del grupo que obviamente estamos tristes por esa parte. Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué tenemos? Una idea en la cabeza que la quiero cumplir, pero
tengo un leve problema. Pequeño, gran problema. Un pequeño. Te falta pisto. Sí. Eso, yo. El crédito que necesitas, Roberto. Eso necesito. Lo encontrás en Cosavi, ¿así? Que te ayuda a hacer realidad todos tus sueños. Llama al 2241-4200 y de plano, mira, no solamente te van a dar el dinero necesario, sino un montón de beneficios adicionales que te van a ayudar a cumplir todos esos sueños. ¿2241? 4200. No, pero ¿sabes qué voy a hacer? Ajá. Mejor me voy. Dale pues. Dale, porque te salió bien. ¡Salud! ¡Chao! Bueno, entremos en materia. Dale. ¿Te parece? Hablemos de jornada 7 de fútbol nacional. Una... Es así, ¿no? Bueno, perdóname. ¿Se oyó? ¿Se oyó? Bueno, ok. Estamos en vivo. Okay. Ajá, una jornada que dejó nuevamente, Roberto, y si querés comencemos por ahí, a Chalate. ¿Por qué no empezamos por los 0 a 0? Metapán Santa Tecla. Metapán Santa Tecla, 0 a 0, no se hicieron. Metapán Dragón. Metapán Dragón. 0 a 0, Dragón llegó, hizo lo que tenía que hacer, sacó un punto. Con uno menos Dragón, ¿verdad? Es decir. No, porque al 80 le hizo lo bueno al final de cuentas. Y jugó los últimos 15 minutos con uno menos. Así que bien por Dragón. Y bueno, y Jorge, que tendrá que seguir trabajando. Yo sí. Te dije la vez pasada, ¿cómo se llama este Metapán? Yo lo meto entre los 8. Okay. No me hace falta ahí. Así okay. Que, bueno, ¿qué más? El otro es Santa Tecla. ¿Sabes por qué quiero ir rapidito? Porque hay dos puntos bien específicos que hay que hablar. Okay. Dale. Démosle, Santa Tecla, Faz. Ese es uno de los puntos. No querés dejarlo por ahí. Démosle. A ver, Santa Tecla, en ascenso, bien por Santa Tecla, se nota que está queriendo jugar y que está teniendo una curva ascendente de rendimiento, bien por el Carucha Corti. Faz, ¿qué pasa? Perdóname, pero sí lo voy a decir. Faz, ¿qué pasa? Tercera semana consecutiva aquí que estamos hablando de Faz. Estamos hablando porque. Y no es Buenos Aires. Exactamente. Es el campeón, se espera más. O sea, no es que se espere más, se espera que despegue. ¿Me entendés? Porque no termina de despegar. ¿Qué pasa con... Ayer alguien me decía, yo decía, probá, no, me gustó la palabra, ¿no? El técnico de Faz no termina de hacer ensayos. Lo pone a Pineda allá, a Alvarito acá, a Josué allá, a Pablo allá. Bueno, saca a Álvaro, mete a Chanta, a... Entonces, viene Josué y entonces lo pasa allá. Y a Pablo lo pone acá. Y entonces a Pineda lo manda allá. O sea, pará, y loco. El jugador no se encuentra en la cancha, entonces. Pará, que... O sea, a ver, zapateras, tus zapatos. O sea, yo entiendo que vos tenés que, tal vez, buscar una solución como para resolver un partido. Pero a veces te da la sensación de que improvisa. O sea, esa es la sensación. Pero Roberto, que ensaya. Si de eso venimos hablando. Pero ya. Por eso. En te las digo. Últimas tres fechas. Por eso te Entonces, digo. Entonces, y vos lo que has dicho siempre es eso, de que él sigue intentando, sigue viendo, pero el tema es de que no deja de inventar. Yo intento de ensayar. Ah, bueno, no deja de ensayar. Me gusta más. Okay. O sea, me gusta más. Por eso agarré esa palabra. Me encantó esa palabra. No deja de seguir ensayando. No ensayes más. ¿Qué tenés que ensayar? Si de repente habíamos dicho, y ojo, ustedes aficionados de Faz, creo que compartan con nosotros tal vez estas ideas escriban, que estamos tirando. Escriban. Exactamente. O sea, si ya sabes que Portillo, Isaac, ¿no? Chiquito, y Rivera, son dos grandes jugadores que ya se habían complementado, que están haciendo muy bien las cosas. Saca a Portillo, que es uno de los mejores volantes del país. Pone a Jairo Martínez, no tengo nada contra Jairo, es un chico que viene de segunda división del Intercíbar. Bueno, viene ahí está aportando. Pasa a Marte y después se va para Faz. O sea, hay que darles minutos, entiendo yo eso, pero para llevarlo. O sea, si vos. A ver, Zambrano, o sea, no te están saliendo las cosas. Tenía una base, yo no veo en Faz una base. O sea, yo no veo que digan la alineación titular. Pineda, Álvaro, Josué y Pablo. No. No, ¿y sabes cuál es el problema? El problema es que ya lo sentaron, el problema es que ya hablaron, el problema es que ya le hicieron cambios al cuerpo técnico, sí, ya le dijeron, vaya, mira, hagamos esto, lo otro, exacto, y pues no... ¿Y sabes lo que más me duele? Unas declaraciones que hizo en una radio de Colombia. ¿Ok? Viene él... El señor Zambrano, a quien respeto mucho, pero hay situaciones en las que uno dice, hey,
que estás pasando, creo yo, ¿no? Le hace una entrevista de Colombia en una radio y entonces viene y dice, quiero volver, yo soy un profesional, quiero volver a dirigir en Colombia. Sí, y entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás queriendo decir? Que o sea, como sos un profesional, crees, o sea, aquí no estás siendo entonces profesional. Aquí no, entonces aquí no está, exactamente. O no estás siendo profesional o estás demeritando acá, o sea, ya saliste campeón, está bien, todo lo que vos quieras. Pero esa, te lo juro, esas cosas, esa frase a mí me quedó grabada. Uh-huh. Yo soy un profesional y quiero dirigir en Colombia. Entré acá aquí. Sí, habrá que ver, ¿escuchaste la entrevista completa o escuchaste un fragmento de la entrevista? No, ahí salió, no, ahí está. Ahí la está. Entrevista ahí completa. Ahí está. No, okay. Y lo entonces, que pasa es que a veces se colocan partes de la entrevista y sale de contexto. Entonces, por eso te preguntaba. Pero igual, ¿eh? O sea, igual. O sea, okay. Simplemente el decir, yo soy un profesional, quiero decir en Colombia, eso que... Mm-hmm. Sí. Ah, o sea, está bien, yo no niego la... Y para mí es un gran técnico con un gran currículum porque ha ganado de todo y ha dirigido de todo, pero no tampoco, ¿eh? Pero la afición está molesta y en el estadio se vio eso, ¿verdad? Cuando terminó el partido iban los jugadores para afuera y la afición comenzó a expresar el descontento con el desempeño del equipo. Eso en el Ana Mercedes Campo. Así es. Ya había sucedido en el Quiteño. En el Quiteño del empate ante Chalate. O sea, a ver, yo entiendo una cosa, Ale, amigos televidentes, oyentes y radioescuchas, que definitivamente, o sea, cuando vos te enfrentás a equipos que están con problemas, ¿no?, de descenso, como Chalate, como Santa Tecla, entiendo que la motivación de estos equipos sea extra, porque te están enfrentando... Claro. O sea, vamos a ponerlo así, no lo tomen a mal. Te están enfrentando a campeón. Sí, eres campeón. Es cierto. Lo mismo pasaría si te enfrentaras a los otros dos grandes, como Alianza, como Águila. Sí. Te motivas. Hace el paralelismo con lo que pasó ayer entre el Almería y el Barcelona en el fútbol español. Te motivás. Ay, Dios, si es que la gente de la Almería jugaba como que era la final. Sí, olvídate, claro. Claro, la misma motivación no vas a tener si enfrentas al campeón o si enfrentas a Alianza. Eso es distinto, pero... Sí, porque Alianza a todos le quieren ganar. Yo, sinceramente no sé qué pasa. Panchito, ¿viste? Yo solo digo lo que es. Ahí estaba, solo la tiré así. Yo digo lo que es. A ver si la agarra. Y no es cierto, pues. Enseguida, ¿cómo la de Alianza a todos le quieren ganar. Chispita salta ahí. Bueno, el asunto es que, definitivamente, en serio, a Faz le está faltando. ¿Qué tenemos? Una idea en la cabeza que la quiero cumplir, pero... Tengo un leve problema. Pequeño, gran problema. Un pequeño. Que me falta pisto. Sí. Eso, yo. El crédito que necesitas, Roberto. Eso necesito. Lo encontrás en Cosavi, que te ayuda a hacer realidad todos tus sueños. Llama al 2241-4200 y de plano, mira, no solamente te van a dar el dinero necesario, sino un montón de beneficios adicionales que te van a ayudar a cumplir todos esos sueños. ¿2241? 4200. No, pero ¿sabes qué voy a hacer? Ajá. Mejor me voy. Dale, pues. Dale, porque te salió bien. Salud. Chao. Y no es nada, o sea, no es nada contra nadie. Simplemente que uno dice, bueno, y al final. Simplemente lo que estamos viendo y es jornada campeón. Con jornada. Y entonces, lo mismo sucedería si en este caso, ¿no? El campeón fuera otro. También porque pero metele, están los ojos es en el campeón. Campeón, es el mismo técnico, es la base del equipo, es todo. O sea, el técnico eligió a los jugadores. Tampoco es que cambiaron el técnico y el cuerpo técnico, tampoco es que le cambiaron el equipo y se le fue el medio equipo, etcétera. Tú lo has dicho. Así que. No sé qué va a pasar. Pendientes. Y tengo así como, ¿cómo es que se le dice así una? Corazonada. Eso. No en vano. Una corazonada. ¿Cuál es la corazonada que tenés? Todo pudiera cambiar dependiendo del resultado que se genere. Sí. Ajá. En el Faz Alianza, señor. No, okay. ¿Crepó? Sí. Bueno. Yo creo que hay ahí como un... ultimátum. Pendientes. Si es que, porque, a ver, se especula que ese partido Faz Alianza puede ser de noche en el Quiteño, porque ya... Sí, tiene, ya tienen arreglado el estadio y todo. ¿No? Está bien. Solo lo tienen que redireccionar de la mejor manera. Pero ojo con ese partido. Va. Pendiente, pues. El otro partido, este 11 Deportivo 4. Chalate 0. O sea, yo creo que con todo el respeto a la gente de Chalate. De Chalate, Ale, o sea, a ver. Yo te lo dije el otro día, de acá arriba,
del techo, mentalmente está roto ese equipo, roto. No se levanta más. Y un once deportivo que de repente viene haciendo bien las cosas, pa, que está peleando, porque en un duelo directo, entonces pa, o sea, motivado, en su casa. Es un trampolín. Anímico. O sea, eso, para los jugadores, o sea, de Chalate le sirve de trampolín para los tres puntos y también un anímico. Para once. Dale otro. Efecto, así como fue, no fue un trampolín, sino un hoyo anímico para la gente de FAS, el empate que tuvo con Chalate. Claro. Cuando decís, mira, vamos a jugar con el colero, aquí la hicimos. Sí. Y al final de cuentas nada. El otro fue Águila. Águila que le ganó 1-0 Jocoro. Muy bien, un Águila que... Un buen triunfo. Un buen triunfo, pero que... También, como FAS, ¿viste? Sí. Te deja ese sabor de boca y está a la mitad, y no sé qué pasa. No sé qué, o sea, ojo, gana, 1-0, son los mismos 3 puntos, sí, que 2-0, claro. 3-0. Pero te deja ese, Ávila tiene posesión de balón, los últimos metros, no genera pero no define, okay. Y eso es lo preocupante. Bueno, entonces hace falta alguien que defina. ¿O no ese es el problema? Sí, porque lo ponen al argentino Tolosa y... Sí, yo creo que eso es importante. ¿Sabes qué pasa? Dale. Perdóname. ¿Sabes qué pasa? Que en Águila, ¿no? La vara de los centros delanteros está alta. Muy alta. Por lo que dejó Coria en su momento. Uy, por lo que dejó, o sea, Mauro Núñez. Hace rato ya, o sea... No, por eso. Qué complicado. Pero espérate. Si lo están midiendo ahí. Exacto, claro. O sea, y porque llevas un centro delantero, tiene que hacer goles. Tiene que hacer goles, en efecto. Coria, Mauro Núñez, ¿me entendés? Después el otro uruguayo que vino, el Pájaro Loco, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estuvo una temporada, pero hizo goles de todos los colores. De todas formas. Claro, entonces ahí está. Bueno, el otro partido es Firpo-Alianza, 1-1. Firpo-Alianza, 1-1. Golazo del Cacho Larín, de tiro libre, golazo del Cacho, ¿verdad? Decía el Catracho Romero de que a Alianza le cobran todas y no le perdonan ni una. Cuando le preguntaban, mira, ¿fue penal o no fue penal? Entonces decía él, mira, yo fui a la pelota, ¿verdad? Y después, pero a Alianza le cobran todas, no le perdonan ni una y pues ahí está. ¿Viste el partido? Sí, claro. O sea, no te pregunto, claro que lo vi. ¿Fue penal? Yo tengo dudas si fue penal, sinceramente. Es que yo no alcanzo a ver que lo haya tocado como para botarlo dentro. O sea, yo tengo dudas. Sí. Okay, o sea que estás de acuerdo con lo que dice el Catracho. El Catracho. Sí, en efecto. Oh, okay. En efecto. Si yo hubiera sido árbitro, no hubiera pitado ese penal. Ajá. Y no, claro, es obvio. si fueras árbitro, iba con Firpo. No, claro, a ver, no quiero decir que lo haya pitado, pero va con Firpo. Pero en tu caso, a ver, ¿y cómo viste a tu equipo, ¿no? A la Alianza, ¿eh? Firpo se quedó con 10 jugadores. Pero parecía que el que tenía 10 era Alianza. Y yo, por favor, no vayan a malinterpretar esto, porque nosotros no jugamos con la comida de la gente, de los jugadores, cuando se critica el desempeño de un jugador en particular, ¿verdad? Y cuando se critica, no es que uno esté diciendo, sáquenlo, etcétera. Sí, no estamos jugando con la comida de los jugadores. ¿A dónde quieres llegar? Dale. Quiero llegar a que Alianza, de plano, no tiene un delantero que defina... Roberto, ayer, con las disculpas del caso, pero este jugador número 9, Murillo, que deja mucho que desear vos. O sea, ese jugador no gravita. No, a veces vos decís, vaya, mira, es el delantero, no define, pero por lo menos arrastra marca, por lo menos tiene ocupados a los centrales, por lo menos deja espacios o crea espacios para que otros definan, etcétera. Este jugador ni jala marca, ni tiene ocupados a los centrales, ni nada. O sea, la pelota le llega y vos sabés, cuando lo van a buscar a él, sabés que la va a perder. Sabés que no va a retener la pelota. Sabés que no va a poner un pase para gol. Sabés que no va a dar una asistencia. O sea, parecía que Alianza estaba jugando con 10 ayer. Y repito, o sea, no es que uno esté criticando para que lo quiten, para que lo echen. Porque al final de cuentas le está viviendo de eso, le está ganando un sueldo de eso y mantiene a su familia de eso. Y eso se respeta, obviamente. Además, pero, otra cosa. Pero es lo que es. Además, otra cosa, ¿no? Uno, y yo siempre esto lo voy a decir, más allá de cualquier situación que se genere, uno lo ve como, en este caso vos,
lo analizás, al mismo tiempo lo ves como aficionado. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, entiendo tu punto. Uno lo ve como análisis de un equipo de fútbol que tiene 11 jugadores que cumplen una función. Entonces, es nuestra tarea. Creemos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, decirlo que Murillo no le va bien a nosotros, pero a vos, a mí, porque yo, en cierta manera, coincido contigo. Pero yo no sé, Lara, el técnico, el que lo trajo, ¿no? Porque también ese es otro punto. Sí, así es. ¿No? El que lo trajo. ¿Cuál es la función que quiere que haga? O sea, si lo pone, es porque le está cumpliendo a él. Tal vez a vos, a mí, a ellos, no le gusta, a la afición no le gusta. Pero si Lara le... ¿Qué le va a decir? Lo otro es que a quién... Y además, ¿qué le vas a decir a una alianza que va primero? No, pues que va sí. invicto. O sea, por un partido que... Ojo, porque Firpo también se reventó. ¿Eh? No, si es que si fue un buen partido, pues. Y ojo, el mérito de Firpo, mirá que se quedó con uno menos por sí, la infantilidad claro. de Tardelli. Sí. Tiene 40 años, jugar al fútbol y enfrente el árbitro le va a pegar. Entiendo sí, la calentura. Entiendo la calentura cierto. Del momento, ¿me entendés? Porque ahí adentro, viste, uno vive. Sí, ahí Tardelli se le regó. Cabal. En una jugada que no representaba peligro para nada. Imagínate, o sea, vos, nada. Él la llevaba. Sí, es cierto. Porque él llevaba la pelota, Murillo lo que hace agarrarlo. Y le pega. Ahí, no, solo ahí era falta. Y era hasta tarjeta, si crees. Pero, exacto. O sea, y le pega el manotazo. O sea, es una agresión, te fuiste. Y es una verdadera lástima, ya te dejo, porque... Firpo, si hay algo que necesita Firpo, son jugadores. Porque Memo tiene plantel corto. Sí, sí. Y este va a estar dos jornadas fuera. Dos jornadas fuera. Sí, pues, ¿por qué está jugando Murillo? Porque, o sea, no hay nada. Bueno, Fito está terminando su... Recuperación. Exactamente, está terminando su castigo, ¿verdad? Ya la siguiente jornada ya va a jugar a mitad de semana contra Metapán. Así es, su castigo. Y ya está, o sea, para de contar. Ahora, ¿quién más va a estar? Emerson Mauricio, tal vez. ¿Considera que cuando venga Fito Murillo ya...? Yo creo que banquillo. Sí. Yo creo que banco sí. Para yo creo que sí, va a ser suplente. Y probablemente entrando de suplente sea diferente. Hay jugadores, Roberto, que están hechos para ser suplentes, ¿verdad? Y cuando entran de suplente, ahí van. Vaya a tener este muchacho del Real Madrid, 18 años, este chileno, que entró. ¿Qué hizo? ¿Cómo se llama? Entró solo a hacer gol de cabeza. Y que lo acaban de subir, ¿verdad? Sí, del Castilla, sí, claro. Ajá. Pero un muchacho de 18 años, sí, delgadito, sí. Que le cayó el centro de cabeza, empate. Entonces es lo que decimos, ¿verdad? Hay jugadores que son para ser suplentes, que están para ser suplentes, y es probable de que entonces ahí sí despegue Murillo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. El partido del fin de semana, de esta mitad de semana, Alianza contra Metapán, aquí en el estadio Cuscatlán, ya. Ojalá. A entregar el Cuscatlán. No, dicen que sí, está confirmado. Bueno. Y que va a ser partido de noche. Álvaro Rodríguez. Ahí está, vea, lo tenés ahí. El apellido tan difícil que se me olvidó. Sí. Bueno, y el otro menos partido... Menos mal que no se llamaba, qué sé yo, como el jugador del Napoli, como el Carascaya, como el Vicha Carascaya, no sé cómo se llama ahí. Menos mal. Pero bueno, de eso estamos hablando, de Álvaro Rodríguez, ok. El otro es Platense contra Atlético Marte. Ese es el último. Ganó Platense 3-2 okay. Al Atlético Marte. Aquí nos vamos a detener. Okay. ¿Por qué? ¿Por el incidente? Sí. Okay. ¿Lo viste? Fíjate que... Ajá, pero explícamelo. Okay. Vamos a ver, explícamelo. Okay. Marte ganando 2-0. No, porque íbamos ganando Marte 2-0. Algo que no me explico. Hoy, más tarde, no se pierda la entrevista en la polémica, va a hablar con el Pichi y se lo voy a preguntar. ¿No? A ver, no entiendo, 2-0 y de repente te remontan. ¿No? Ya van dos veces que le pasa. Entonces no sé si físicamente le está pasando factura, porque estás ganando y después al final te empatan los partidos. Sí. O sea, no es si desconcentración o por la parte física. Ok. Minuto Marte 2-0. Viene Platense, se pone 2-1, minuto 90+2, una jugada, llega el mexicano Omar Rosa, pone el 2-2. Se viene minuto 90+4, una jugada por el sector de la derecha, pelota al espacio. Esta es la línea de cal. Espérate que vamos a darle. Aquí me voy a poner, acá está bien, José.
No, en ningún lado en el que te estás poniendo está bien, pero no, bueno. Para explicar la jugada. Línea de cal. Ajá. Línea de cal. Acá no es, Alvarito, va. Línea de cal ahí. Ajá. El asistente va corriendo, pero en vez de ir corriendo por afuera de la línea. El asistente. Se mete. Ajá. Está en la cancha. Ajá. Tiran el pase, le pega al asistente. Ajá. La pelota se va para afuera. Ajá. Viene jugador de Marte, perdón, de Platense, lateral, ¿no? Sí. Porque el último que la toca es el de Marte. Así es. Vos llevas la secuencia, lleven la secuencia. Va a ser el lateral. Viene el asistente, levanta la banderola. ¿Por qué? Porque regla él no puede estar adentro. Ahora, hay una regla, la número 9, que si pega, se tienen que detener las acciones. Y la pelota le corresponde. Al equipo que la llevaba. Al equipo. Hay dos versiones. Ajá. Al equipo que según tocó último la pelota. Tendría que ser Marte. Así es. ¿No? Pero también está la otra versión, en la cual la pelota le tendría que pertenecer al último. En este caso. A Platense. Ajá. Viene el árbitro, da el bote, ¿no? A tierra. Porque la pelota se la da a Platense. Ajá. Da el bote a tierra. Viene el de Platense, mete el centro, papá, ¿viste? Y ahí llegó Edgar Valladares. Sí, sí, pues, ¡pum! Sí. 3-2. 3-2. Minuto 90 más 4. Vienen los jugadores de Marte. Pues sí, ya no quisieron. Pará. Que vos te fuiste al final. Sabés que hay todavía 20 minutos dale, de historia. Dale. Entonces vienen los jugadores de Marte, van y reclaman al árbitro. Sale el Pichi, Escudero, a reclamarle también al árbitro. ¿Por qué? Porque según lo que te explicaba la pelota, el pique era para Atlético Marte. Para que Marte la aventara. Exactamente. Viene el árbitro. Se arma un tole-tole. 19 minutos estuvo detenido el partido. Se arma un tole-tole. Le muestra la tarjeta roja al Pichi. Ustedes van, vean las imágenes. Muestra la tarjeta y no se ve, porque el Pichi tan chiquitito. Estaba todo rodeado, ¿viste? No se veía. Y lo expulsa. Ok. Ahí viene, sigue todavía el relajo. Vienen los árbitros, ¿no? Se reúnen y le dan el gol a Platense. Según tengo entendido, gente que estuvo ahí metida en el relajo, el árbitro asistente dijo me equivoqué. El árbitro principal dijo me equivoqué. Pero aparentemente después llegó gente de Platense en el mismo relajo a decirle al árbitro, ¿no? Y al final, ¿qué decide? Darle el gol a Platense. A Platense. Okay. Ahí viene lo otro. Le dan el gol a Platense. Viene el árbitro, va a reanudar y los jugadores de Platense quedan parados. No, de Marte. Perdón, de Marte. Se quedan parados. Sí, ya no, y dicen no. No juegan. Entonces viene el árbitro y termina. Esa es toda la historia. O sea, hoy he estado en la mañana revisando bien las imágenes. Hablé con el Pichi. Sí, ¿y qué te digo? Anoche mismo. Me contó todo esto, todo lo que te estoy contando. Todo lo que sucedió, él me lo contó ahí. De hecho, como te digo, dentro de un ratito en la polémica lo vamos a tener para. ¿No? Porque él, o sea, está caliente. Sí. Me dice, como habla el Pichi, ¿viste? Me dice, mirá, buen tío, la verdad que juega tan bien Marte y mis chicos, ¿no? Pero la verdad que no, me da bronca, me dijo, ¿no? Sí. Y tienes razón, Osvaldo. Mira, ¿y esto se puede arreglar en la mesa? Marte, ¿o ya no? Marte podría decir, miren, esto es así, no sé qué va a pasar. Es okay. Un tema bonito. Ahora bien, hemos estado consultando, porque vos sabés que yo no me quedo con las dudas. Sí. Entonces, hemos hablado con dos árbitros, no con uno, sino que con dos. Ok. Porque después vienen y dicen que soy amigo de los árbitros, sí. bla, y además hasta que no tendría nada de malo ser amigo de los árbitros, más si andas en la jugada, pues. Pues, y después regañan hasta. Bueno, no quiero. Porque saludo a los árbitros. No, saludo que. Pues yo sé que nos ven. Bueno, saludos para todos, sí, claro. Zumba, Iván. Iván, el Rodolfo Alexander, todo. Muchísimas gracias por estar pendientes. Sí, o sea, le mandamos un fuerte abrazo. Pero no se molesten a veces, porque uno no lo hace con el afán de, como decía, de lastimarlos. De lastimarles, de que les quiten el sueldo. No, nada que ver, no tenemos nada contra ellos. Ni contra árbitro, ni contra jugadores, ni contra técnico, ni cuerpo técnico, ni nada. Uno lo que hace a veces, bajo esto, por ejemplo, esta jugada, nada costaría. Miren, ¿ok? O sea, señores, de la afición, ¿no? O sea,
esto para la gente de Marte o para todo el mundo. Así, miren, ¿saben qué? Dar una explicación. Agarrarse más, una conferencia de prensa, mire, esto, ¿sabe qué? Pasó esto. ¿Sí? Pego, la regla dice esto, por lo tanto, y listo. Y si el árbitro, así que vos, si son, todos somos seres humanos. Pues, por eso te digo, si esto se puede arreglar en la mesa. No creo. Si, no, ¿crees que no? No creo. O sea, porque ya el que tiene la última decisión es el árbitro. No sé si habrá un comité, sé que hay un comité de apelación, pero no sé si apela a Marte, si le van a dar, no sé qué puede pasar. Pero es un tema bonito para ponerlo en la mesa. Sí. Sí, pero, o sea, lo que pasa es que esto no ocurre, o sea, no ocurre todos los domingos en los estadios del mundo, a menos porque, o sea, a menos que sea, bueno, quién sabe dónde, ¿verdad? Pero pues sí. En Sri Lanka, pero, no seguimos la liga de Sri Lanka. Exactamente, pero eso habría que ver qué es lo que va a pasar, pues, y sentar un precedente a situaciones que son atípicas. Tú lo has dicho, atípicas. ¿Verdad? Entonces habría, pero nuestro habría fútbol. Que ver. No, pues sí. O sea, es nuestro fútbol. Es el folclore del fútbol nuestro. ¿Qué? Claro. O sea, no, pero, que hay. No, ¿sabes no qué pero lo que pasa es que molesta. Le molesta en este caso a la gente de Marte, claro, a los aficionados de Marte y toda la cosa. Pues que si le hubiera pasado a Águila estuviera igual, que si le hubiera pasado a Alianza estuviera igual. No, que si quizá no fuera más grande todavía, porque si obviamente hubiera, si la hubiera pasado, más grande. Si le hubiera pasado a Alianza, uy, Dios guarde. Es que Alianza le pitan todo y no le perdonan nada. Es que eso es cierto. Ahora está todo es, tranquilo, pero sí. Eso es cierto. Que si le hubiera pasado a Alianza ahorita. Alianza le pitan todas y no le perdonan nada, dijo el Catracho. Y yo qué te puedo decir. Y sabes que el Catracho no toca la pelota. No toca la pelota, te lo voy a decir porque se me fue. Era ajá. No toca la pelota. Revisando la imagen, el Catracho. Se barre. Sí, se barrió, correcto. Y el que toca la pelota es Steven Vázquez con el pie. Y Steven, yo creo, a ver, sí creo que hay un ligero contacto, pero lo exagera también Steven. Sí, no es para votar. Lo que pasa es que el jugador no es para votar. El jugador de Firpo es inteligente. No es para votar. Siente la presión. Le corta el tobillo. Siente la presencia. Y obviamente ahí está. Mirá, Pineda, a mí me preocupa ese fanatismo. Ese fanatismo. Ningún fanatismo. Ningún fanatismo. Sacate un día la camiseta. No, la verdad que no. Fíjate de que no. No te dejes llevar. Hoy viene lo que te voy a decir. A partir del inicio de este programa, he tratado de abrir un poco más la mente y de en esta segunda temporada. Segunda temporada está un poco más tranquilo todavía. Pero he tratado de abrir un poco más la mente, totalmente las cosas loco. Y todo. Pero si todo llega, todo llega ahí, ¿qué vas a hacer? A los salvos de la Alianza, ¿qué vas a hacer? Bueno. La próxima jornada la tenés ahí porque es entre semana. La tenés vos, yo la tengo. Para ir cerrando un poquitito. Es que lo que pasa es que yo no la tengo porque, como vos siempre decís, hay que esperar la reunión de la liga y a ver en qué queda todo. Y no, que pero no sé qué. Hay un casino. Yo te digo eso, mi estimado Alexis, me extraña. Ajá, que después de tanto tiempo trabajando. No, pero si es que no te estoy criticando. Que yo te estoy diciendo eso por los horarios y los precios. Jornada 8, aquí la tengo. Jocoro Platense. Alianza Isidro Metapan, 7:30 de la noche, Estadio Cuscatlán. No pongas horario todavía. Que no sabes. Ya ves, o no sea, es lo que voy. Horario. Chalatenango frente a Águila. Atlético Marte, 11 Deportivo. Faz Firpo, partidazo. 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 Dragón contra Santa Tecla. Muy bien. Es la jornada 8. 1 y 2 de marzo. Así es. Semana. Hay que esperar a ver qué es lo que dicen este día, dentro de un ratito, ¿no? Los últimos detalles, que están ahora reunidos la primera división para conocer los horarios. Y la próxima vez más temprano, muchachos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, apagar las luces viene. Otra cosa, este jueves, ya no vamos, este jueves hay clásico del fútbol español, semifinales de la Copa del Rey. Sí, señor. Real Madrid-Barcelona. Sí, señor. ¿Verdad? Real Madrid que viene a empatar 1-1 y con el Atlético Madrid y el Barcelona que viene a perder 1-0 con el Almería. Así es que bueno, pendiente. Solo ven, siete puntos ahí, ¿verdad? De ventaja del Barcelona. Dame dos minutos más. Dale. Dos minutos más. Para hablar, Barça. O sea, ese tema lo tenemos que tocar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se le acabó el crédito a Xavi? No, todavía no. Tiene 7 puntos arriba. No estoy diciendo, o sea, esa diferencia está bien. Ajá. ¿Se le acaba el crédito a Xavi Hernández ya con estas dos derrotas eliminadas de la UEFA Europa League? No, dependerá de lo que va a pasar en la semifinal de la Copa del Rey con el Real Madrid. De eso va a depender. O sea que, vos que entendés, Alvarito me gusta, porque una persona bien seria, así, ¿viste? Ajá. Don Álvaro.
Perdón. Don Álvaro. Don Álvaro, don Álvaro. Disculpe. O sea. Vos fijate, te pregunto, ¿qué opinás? El crédito. Depende de lo que pase. Así aquí. Es, o sea, claro. Quiere decir que ya se le acortó, ya se lo achicó. Ah, pero no se le ha acabado. Ah, no se le ha acabado. O sea, tiene. ¿Cuánto le queda de crédito? No, ¿cuánto le queda de saldo? Está en amarillo, va. Ah, ok. Está en amarillo, no ha llegado a rojo todavía. Así League, es. Padre. Ah. Y ha perdido un partido con el Almería. El segundo partido que pierde en Liga, el Barcelona. El primero lo perdió con el Real Madrid 3-1. Y ahora ha perdido 1-0 con el Almería. Se viene entonces la semifinal. Y no va a jugar Lewandowski. Ah. Lesionado. O sea, ¿qué le pasa a Lewandowski? Que últimamente va. Ok. Entonces, vos fijate cómo son las cosas. Ajá. No está Gavi, no está. Bueno, Gavi y Rafinha se pierden el partido también. Próximo de Liga también contra, ajá, el Valencia. Uh-huh. Pero no, Gavi no jugó, Pedri no jugó, Pedri no. En UEFA, uh-huh, Europa League. Dembélé tampoco. Uh-huh. Vivimos un Barça desmejorado, sí. O sea, desconocido. No me van a matar con la comparación. Comparo al Barça con el FAS. O sea, bueno, no, ahí sí que cada quien va. No, pero te quiero decir, no da luna. Si vos, va, no da luna. Está bien, está bien. O está sea, bien. Ahí están los resultados. Sí. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Barça ahora está dependiendo de la juventud y la fortaleza de los chicos. Uh-huh. Porque Dembélé también es joven. Sí. Bueno, pero los chicos no están. ¿Y entonces? Ahí está. Se ve el desempeño. Depende, sí, de eso. Sí, claro. Se ve el desempeño. Bueno, pendientes de lo que vaya a pasar, ¿verdad? Este jueves entre Real Madrid y Barcelona, semifinales de la Copa del Rey. Mientras le tocan al Real Madrid, él está feliz. ¿Yo? Sí, sí, claro que sí. Y el Alianza también. No, por eso. Estamos. Sí, pues un día. Si un nos día, veremos. Un día, él tendría que haber ido a trabajar en un hospital. ¿Eh? ¡Salud! Le dedicas mucho. Lo riegas. Lo abonas. Inviertes. Lo cuidas. Resguardas. Pero nunca crece. Si esa es la historia de tus ahorros, es momento de cambiarla. Ahorra en Cosabi y multiplica el fruto de tu esfuerzo con la mejor tasa de intereses que vas a encontrar y múltiples beneficios más. Contáctanos y haz que tus ahorros crezcan. Cosabi, ahorro y crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso.